La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Organización de Estados Americanos el informe sobre la concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial de facto, donde el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales, avalado por los demás poderes del Estado, en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos, puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo. Las elecciones generales programadas ocurren en este contexto. La Comisión constató en los últimos meses la intensificación de la represión a través de un conjunto de acciones, entre ellas la detención arbitraria y la criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la presidencia. Ante esto, Michael Campbell, representante de Nicaragua, rechazó el informe y lo catalogó como un guión malvado. Nuevamente nos convoca este Consejo Permanente de la OEA para ser testigos del cumplimiento de un guión malvado, manipulador y notoriamente sesgado, presentado por la CIDH, cuyo papel protagónico se muestra en la falsedad de sus observaciones y el espíritu maquiavélico de sus conclusiones, para satisfacer al interventor de soberanías nacionales ya identificado por la comunidad internacional contra el pueblo libre de nuestra amada Nicaragua. En ocasiones anteriores hemos mostrado claramente los hechos que se planifican y desarrollan contra nuestro país, y hemos venido denunciando y señalando con total claridad los elementos usados para cada ocasión. Hemos mostrado pruebas irrebatibles de la maldad mediática orquestada a nivel internacional y puesto en conocimiento de todos y cada uno de ustedes los fehacientes testimonios de las víctimas del terrorismo brutal al que fue sometido la población humilde de Nicaragua en aquellos tenebrosos tranques de la muerte. Tanto en Naciones Unidas como en otras instancias especializadas de derechos humanos, nuestro país ha sido amplio y abundante en la información y categóricamente hemos dejado firme la convicción de que Nicaragua ha sido, es y aparentemente seguirá siendo objeto de ataques sostenidos ya no solo contra la institucionalidad, soberanía nacional e integridad territorial, sino contra el pueblo humilde y trabajador que anhela vivir en paz. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.